Así lo confirmó la ministra de Justicia y Paz en su visita de esta semana a Pérez Celedón. Las obras avanzan para que mujeres de la zona puedan descontar sus penas sin salir del sur. Tenemos el tema de regionalización de la mujer, que es un programa que viene desarrollando el ministerio, y estamos, espero yo, que próximos a poder dar también la buena noticia que vamos a tener regionalización de la mujer acá en Pérez Celedón. El objetivo de este módulo para mujeres es evitar rupturas severas en los núcleos familiares. Este es un tema fundamental para que las mujeres no pierdan el arraigo lo más cercano posible con sus zonas de procedencia, por sus hijos, por su familia, por la gente allegada. Al final de cuentas, cumplir una pena penitenciaria no tiene que ser el corte de los vínculos de un ser humano, ¿verdad? Sino una etapa distinta donde la persona pueda cumplir la pena, pero también hacer introspección y crecer como ser humano para salir y hacer las cosas distintas de alguna manera. Uno de los módulos más avanzados es el de Pérez Celedón. Bueno, en este momento el programa vamos a empezarlo con uno, en varias partes del país lo estamos haciendo, pero Pérez es uno de los que está más adelantado. Las obras están bastante avanzadas, de hecho es parte de lo que quiero revisar ahora en la visita que voy a hacer al centro, porque me parece que podríamos dar esa buena noticia pronto. Una obra importante para beneficio de las mujeres que tengan que descontar prisión en esta parte del país.